el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, echó a la mar, que no perseguí y le tenga caballo. Echó a la mar, echó a la mar, que no perseguí y le tenga caballo. Echó a la mar, echó a la mar, los carros de Padre, Él es el poderoso, el todopoderoso, aleluya. Gloria a Dios, fuerte ese aplauso, hermano, aleluya. No hay otro como nuestro Dios, no hay otro como nuestro Dios, no importa dónde busques, no habrá jamás otro como nuestro Dios, aleluya.
Gloria al Señor. Wow, qué bueno se siente estar un domingo más en la casa del Señor. Y no hay mejor lugar, porque no importa qué lugares tan preciosos, bonitos, lujosos hayas visitado, no hay lugar como casa para poder venir a adorar a nuestro Dios. Una vez más, hermano, dele ese aplauso a nuestro Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Con ese aplauso le damos la bienvenida a todas las personas que nos miran a través del cable, internet, redes sociales. Sean ustedes bienvenidos a la iglesia Cristo Viene. No le cambies, espérate, el Señor tiene una palabra que va a bendecir tu vida. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a promesa de Dios. Estamos hablando de la promesa que Dios dio a la humanidad y la expresó, claro, a Eva, a Adán, y se la vamos a decir que retó al enemigo con esa promesa, la promesa de la simiente de la mujer. Pero antes de entrar en ello, recuerde que tenemos la lectura de las Sagradas Escrituras para esta semana, de Segunda de Crónicas, capítulo 22 al 28. Esté leyendo esos capítulos, estamos caminando a través de las páginas de la Biblia para así darle lectura a todas las Sagradas Escrituras juntos como congregación, amén. Deuteronomios capítulo 18, versículo 18 y 19, la palabra de nuestro Dios dice, hablando Dios al profeta y siervo Moisés, y le da esta revelación: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. En otras traducciones dice, será cortado del pueblo. Esta expresión se usa mucho en el Antiguo Testamento. Ahora, conforme vamos caminando en las Escrituras, iniciando con Génesis, principalmente del capítulo 3, versículo 15, donde Dios promete el Mesías, promete la simiente de la mujer, herir al enemigo en la cabeza, quitarle el reino, destruirle totalmente. Vamos viendo cada vez más bien formada la figura de la promesa de Dios, que usted y yo ya conocemos perfectamente, que es Jesucristo. Pero el pueblo al cual se le dio las Escrituras, claro que no tenía ese conocimiento, porque no tenía las Escrituras como usted y yo las tenemos. De manera que le era revelado a ciertos hombres conforme el Espíritu Santo de Dios les revelaba los secretos de Dios. Y ahora podemos entender, esta es la primera vez que se menciona que el descendiente de la semilla de la mujer sería un descendiente de Israel. Se le había prometido a Abraham, después se le afirmó a Jacob y a Isaac, pero ahora vemos que es entre las familias de Israel y que vendría la promesa divina de nuestro Dios, de en medio de tus hermanos profeta como tú. Por eso es que cuando a Cristo se le enfrentaban los religiosos, en algún momento le decían: eres el profeta, eres Elías. Algunas de las revelaciones que se daban en el Antiguo Testamento de cómo se manifestaría el maestro, en este caso el Mesías. En segunda de Samuel, que aproximadamente unos 500 a 550 años más tarde de esta promesa que Dios dio a Moisés, encontramos en segunda de Samuel capítulo 7 verso 12, dice así: y cuando tus días sean cumplidos, está hablando Dios a través de Natán al dulce pastor de Israel, que en este caso ya era rey y que en sus años ya de anciano había preparado materiales para construirle casa a Dios. Él quería construirle casa a Jehová. Había sido aprobada por el profeta Natán. Usted conoce la historia. Sin embargo, Dios le dice a Natán que regrese y le informe a David que él no va a ser el que va a construirle casa a Jehová, que sería uno de su descendencia, uno de sus entrañas. De manera que David lo que trató de hacer es preparar todos los materiales, como usted conoce la historia bíblica. Y viene Natán y le dice: y cuando tus días se han cumplido, ya cuando hayas muerto, cuando hayas terminado tu compromiso aquí en la tierra, tu responsabilidad, y duermas con tus padres,
Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Sabemos que parece en una forma paralela el caso de Salomón, pero hay unas expresiones allí que nos da a entender de que no sería Salomón, porque sería su reino, sería estable. Sabemos que el reino de Salomón desapareció después de él y se dividió en 10 tribus para un lado, 2 para otro, y al final de cuentas terminaron todos en Babilonia, siendo llevados cautivos por Nabucodonosor. Versículo 13: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será, ¿qué? A mí, hijo. Déselo fuerte a nuestro Dios. Esto ayuda mucho para que el pueblo de Israel ya empiece a tener un conocimiento más pleno de cómo vendría el Mesías, a través de quién vendría el Mesías, cómo sería el Mesías, etcétera, etcétera. Y esto impulsa a que más adelante se escribiese el Salmo 2. Esta revelación en David ayuda para que se escribiese el Salmo 2, un salmo que habla de Jesucristo en una forma muy interesante, que fue lo que influenció mucho al pueblo de Israel para que malinterpretase cuando Jesucristo apareció como el Cordero de Dios. El Salmo 2, que estaremos estudiando más adelante, influenció mucho a los judíos. Los judíos asumían, por esta interpretación que se encuentra en el Salmo 2 y que estaremos leyendo, y otros escritos, que el descendiente de David, el hijo de David, el rey que establecería Dios el trono eternamente, sería un rey que vendría montando un caballo blanco, según algunos escritos antiguos, y que él destruiría a todos los reinos impíos, destruiría a todas las naciones que estuvieran en contra de la voluntad de Dios, y principalmente en contra del pueblo de Israel. De manera que el pueblo de Israel, después de regresar de Babilonia, como usted ya conoce, ellos se enfrascaron tanto por las necesidades, por los problemas, por los sufrimientos que habían tenido bajo diferentes reinados: Nabucodonosor, Medos y Persas, Alejandro el Grande, etcétera, Antíoco Epífanes y otros más. Y ahora, en este tiempo, cuando Cristo aparece en el teatro, aparece en la vida del pueblo de Israel, están bajo el yugo de Roma. Y esto influenció mucho a que el pueblo estuviera pensando constantemente en que el prometido de Dios sería un rey que vendría a aniquilar las naciones, que vendría a destruir las naciones. Y a pesar de que hay tantos escritos que también informaban de que el Mesías vendría como un cordero, vendría a pagar el precio por el pueblo que estaba en cautividad y bajo el yugo y control y dominio del pecado y de Satanás. Sin embargo, si usted estudia con diligencia, se va a dar cuenta que había tantos pasajes donde hablaba de que el rey vendría a dominar todos los reinos de la tierra, como también lo sabía de que el rey vendría a dar su vida por la humanidad. Pero Israel le erró de tal manera que cuando Jesucristo se hace presente, fue un desastre religioso y de esperanza, como usted ya conoce. Esto les afectó bastante. Ahora vamos a leer paso a paso al menos un poco del Salmo 2, para que usted entienda por qué el pueblo de Israel cometió tan grande falta, que les hizo bastante daño, que hasta este momento sigue todavía en problemas. El pueblo de Israel todavía, hasta estos tiempos, después de 2000 años, sigue esperando al Mesías. Y el Mesías vendrá como ahora lo están pensando que vendrá, pero le erraron por 2000 años, y esto pues trajo estragos sobre la nación. Dice Salmo capítulo 2, versículo 1 en adelante: ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Qué forma de hablar de nuestro Dios, amén. ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas, sin fruto, vacías? Dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el versículo 4 dice: el que mora en los cielos, ¿qué hace? Se reirá
el Señor se burlará de ellos. Déselo fuerte a nuestro Dios. Lo que yo quiero en este día enfatizar es que el pueblo de Israel, por mayoría, le falló, le erró en conocer al prometido de Dios, a pesar de tanto estudio y preparación, de tanto sufrimiento, de tanta lucha, de tanta esperanza. Sin embargo, por su mayoría le falló en una forma horrible. Usted lo sabe. Tanto que cuando fueron a llevar a Jesucristo a la cruz, o lo llevaron delante de Poncio Pilato, Poncio Pilato les dice: pero qué ha hecho este justo para que lo traigan acá, y etcétera, etcétera. Y entonces, cuando llega un momento, le dicen ellos: no queremos nada con ese, pero él es el rey de los judíos, no, nosotros tenemos otro rey que no sea César, etcétera. Y le dice: bueno, allá ustedes. Se lava las manos y le dice: que la sangre de este justo sea sobre vuestra cabeza. Y ellos le contestan: que sea vuestra, sobre vuestra, nuestra cabeza, y la cabeza de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Se maldijeron a sí mismos por no haber interpretado correctamente la palabra de nuestro Dios, porque se obstinaron en creer que el rey vendría y los libraría de todo el yugo de las naciones. Pero Cristo está bien claro en las escrituras también que primero vendría a quitar el pecado del mundo, como Juan el Bautista lo declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. ¿Qué quiero enfatizar en este día? En el libro de San Lucas, en el capítulo 19, no vamos a ir allí, el versículo 14, la palabra de nuestro Dios Cristo, hablándoles a los religiosos que debían de haberle conocido por todas las señales y manifestaciones del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo y a través de sus ángeles que se hicieron manifiestos en los últimos 30 y tantos años de Jesucristo. Cristo les dice: miren, había un noble, y les da una enseñanza. Todo lo que Cristo mencionaba con respecto era algo que aconteció. Serían esos tiempos, serían tiempos pasados, no lo sabemos, pero una de las cosas que Cristo conocía perfectamente, de que ellos sabían de qué se trataban. Dice: existió un noble y tuvo que ir lejos a tomar un reino, y hace esto con su dinero: agarra 10 minas y las reparte entre 10 de sus siervos. Y entonces a cada uno, de seguro, pues dice que 10 minas con 10 siervos, les dio una mina a cada siervo. Y estuvo entonces el rey se fue lejos, o el noble, pero los que recibieron el dinero le mencionaron: no queremos que este reine sobre nosotros. Él les enviaba información, les hablaba a siervos para que le dieran la cosecha, etcétera, pero a unos mataban, a otros apedreaban, etcétera, etcétera. Lo que está diciéndoles Jesucristo, que leyesen las escrituras para que comprendiesen las promesas de nuestro Dios. El pueblo de Israel decía claramente: no queremos que este reine sobre nosotros. Y en el libro de Salmos que acabamos de leer dice: quitemos de nosotros, rompamos de nosotros sus cuerdas. No queremos conservarnos o estar atados a ningún Dios. No queremos que nadie nos ordene, que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y el problema que el pueblo de Israel cometió es el problema que la iglesia cristiana en nuestros tiempos está cometiendo, no más que en otro extremo. Ellos esperaban a un rey que viniera y destruyese las naciones. Sin embargo, la iglesia espera, sin darse cuenta, en la forma que lo comparten, en la forma que lo viven, que va a venir no un rey que viene a destruir las naciones, sino a un cordero que viene a seguir solapándole a las personas sus pecados. Y es lo trágico, porque la iglesia en estos tiempos, su prédica es la misma: todo va a estar bien, todas las cosas caminan bien, no te preocupes, Dios es amor y Dios no te va a destruir. Pero déjeme decirle, el error que cometieron aquellos que estaban esperando un rey que venía a juzgar al mundo, está cometiendo la iglesia a un cordero que viene a perdonar al mundo. Pero ya Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario, y el que quiera ser parte de su reino va a tener que venir a la cruz de la misma forma. Amén.
Pero prosigamos en el Salmo para que usted comprenda un poquito mejor lo que el Espíritu de Dios quiere comunicarnos en este día. Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Eso es Jesucristo hablando proféticamente a través de este escritor del Salmo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Cosa que repite Hebreos. Ponga atención cómo lo expresa el profeta, que lo está diciendo el Padre al Hijo, en este caso a Jesucristo, al prometido. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como porción tuya los confines de la tierra. Usted recuerda que cuando Cristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo de Dios para ser tentado por el enemigo, para ser probado en el ministerio, Satanás le dice al final de las ocasiones que lo tienta para ver si Cristo fallaba. En la última le dice: si postrado me adorares, te daré la gloria de esta riqueza, las riquezas de estos reinos. ¿Usted recuerda esa expresión? Satanás le ofreció las riquezas de los reinos, pero el Padre Celestial le dice a Jesucristo: yo te voy a entregar las naciones. Aquel te ofrece lo que en un momento tiene, que son su riqueza, su gloria, pero yo te voy a entregar toda la tierra. Y Cristo lo sabía perfectamente. Ahora vemos el Salmo 2:10 más adelante. Dice: ahora pues, ponga atención, y lo está diciendo el Señor: ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestación. Si los regañan, si los exhortan, esténse calladitos, acéptenlo. Ahora va a haber unas palabras aquí que nos van a entender que está hablando con el pueblo de Dios. Aunque dice: oh reyes, ser prudentes, uno asume que está hablando a todas las naciones, pero realmente Dios se concentra con su pueblo en esta escritura. Le está diciendo: ser prudentes, admitir amonestación. ¿A cuánto les gustan que los exhorten? Aleluya. Los felicito mucho, porque casi a nadie nos gusta que nos regañen, ¿verdad? Pero bueno, pero la escritura dice: ser prudentes, ser sabios. Si están cometiendo error, acepten la exhortación, porque les va a ser de beneficio, les va a traer sanidad. Dice en el versículo 11, a mí tiene amonestación, jueces de la tierra. Jueces significa aquellos que tienen el conocimiento, la sabiduría para juzgar las cosas. Corintios nos lo está diciendo claramente, creo que es el capítulo 2, versículo 19 por allá. Dice que el Señor, lo espiritual no lo pueden juzgar los impíos o los pecadores, porque para ellos es locura, mas el espiritual lo juzga todo. Dios nos ha dado para que juzguemos todas las cosas, para que seamos los jueces de la tierra y juzguemos entre el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Eso es lo que el Señor nos ha concedido por medio de su Santo Espíritu. Dice: servir a Jehová con temor. Dígale a su hermano que está a un lado, si está cerca alguien de por ahí, de usted, dile: el Señor te exhorta que le sirvas con temor. ¿Sí, así lo dice? Dice: servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Wow, qué lindo es cuando uno está bien con el Señor, ¿verdad? Uno puede decir estas palabras y siente uno bien contento porque está uno bien con el Señor. Pero la persona que anda por ninguna parte, el creyente que anda mal, el creyente que no quiere sujetarse a la voluntad de nuestro Dios, que dice: quitemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe las cuerdas a las cuales se refería nuestro Señor Jesucristo? Al yugo que pondría sobre la cabeza de cada uno de sus seguidores, de sus hijos, a los cuales Él le enseñaría a caminar por la tierra donde estarían barbechando. Usted recuerda cuando Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es lo que el Señor nos está recomendando. Y allá también nos dice en otra escritura que llevemos su carga y que llevemos su yugo. Su carga es liviana, su yugo es fácil. Había forma de atar ese yugo al otro animalito, al buey que llevaban al nuevo. Le ataban con una pero o una correa de cuero o un mecate, etcétera. Le ataban el yugo. Lo que está diciendo estos hombres: rompamos sus ligaduras, no queremos estar atado a él.
y es lo que la mayoría de los cristianos modernos de nuestros tiempos, principalmente en nuestro país, no queremos tener una atadura a Él. Ya nos hizo libres. Debemos disfrutar de una vida abundante, como Él lo dice. Tenemos que ser gente libre, que se divierte, que se goza, que no es tan religiosa, que no hay que andar hablando de Cristo allá delante de la gente. Nos van a juzgar de extremistas o de extraños, de religiosos, de aleluyas. No, 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 así no nos vamos a ganar a nadie. Seamos como ellos para ganarnos a algunos, etcétera, etcétera. Él está diciendo, no queremos esos compromisos con Él, pero déjeme decirle cómo dice el Señor: servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora viene una expresión que solamente los hijos de Dios pueden hacer: honrar al Hijo para que no se enoje. Aleluya. Ay, Señor, déselo fuerte a nuestro Dios. Honrar al Hijo para que no se enoje. ¿A qué hijo está hablando la escritura? Nuestro Señor Jesucristo. Para que no se enoje. ¿Cuánto se habla en las iglesias de nuestros tiempos de que Cristo se puede enojar con sus hijos? ¿Dónde se habla de eso? Se habla, si lo puedes soñar, lo podrás tener. Se habla de que tú creas, de solamente confiésalo y lo tendrás. Se habla de riquezas y de milagros. Todo esto es parte del evangelio, pero no es el evangelio. El evangelio es nuestro Señor Jesucristo. No son los milagros, no son las riquezas, no son las posiciones, no es la fama, no es el crecimiento. El bien, más bien el regalo de nuestro Dios, el evangelio, las buenas nuevas, es nuestro Señor Jesucristo. Que lo honremos, lo exaltemos. Hay personas que se dedican solamente a hablar de riquezas. Hay ministerios que hablan de riquezas y que si no eres rico eres porque estás en pecado con el Señor. Si no te has hecho multimillonario, si no has hecho etcétera, etcétera, es porque andas mal. ¿Sabe que es una idea que tenía el pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando alguien estaba pobre, le decían a esa persona: tú naciste todo en pecado, tú estás en pecado. Porque no puede ser un hijo del Rey de Reyes y estar en necesidad. Y en nuestros tiempos estos grupos también hacen lo mismo, diciendo: si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, y es tiempo que salgas de esa miseria. O si estás físicamente delicado o hubo un accidente. Déjeme decirle, nada de eso tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Jesucristo vino a darnos una vida, y una vida eterna. Y si hay momentos que tenemos que pasar por donde tengamos pruebas y luchas, déjeme decirle, no pensemos que no es el plan de Dios. El plan de Dios, usted y yo no lo conocemos perfectamente, solamente un poquito conocemos el plan de Dios. Lo que sí sé, y puedo decirlos con toda confianza y seguridad, que el plan de Dios es que usted y yo pasemos la eternidad con Él. Ya fuera de estos tabernáculos de barro que se van acabando con el uso, que de todo se duele. Yo hay veces que me pregunto, Ismael, ¿en qué posición te encuentras? ¿No has vivido un solo día donde todo esté perfectamente al 100%? Y empiezo a tratar de acordarme de lo que puedo, porque ya para acordarse uno de tiempo pasado es muy difícil, pero de lo que puedo acordarme, dice, ¿qué día estaría yo al 100%? Y nos pasa lo que a una hermanita que le decían la hermanita Troche de tiempo atrás aquí en la región de Houston, entonaba cánticos y le dicen, y estos cantos que entonaba decía: me duele aquí, me duele allá. No sé si se acuerda usted de esos cantos. Borlotes, ándele, borlotes. Y hablaba de que todo era un problema y etcétera, etcétera. Y yo creo que esa era la vida de la pobrecita hermanita, pues si expresaba sus cánticos de esa manera. Déjeme decirle, lo que es importante, lo que tiene valor, lo que usted puede abrazar y retener por toda una eternidad, es que tenga su confianza puesta en el prometido de Dios, en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Otros dedican todo su ministerio para otras cosas. Todo es parte del evangelio, pero no es todo el evangelio. Amén. Dice: honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Él en la iglesia Cristo viene? Déselo fuerte a nuestro Dios.
quiero volver a repetirlo y enfatizar un poquito. El pueblo de Israel tenía esta idea de que Cristo venía a arrasar, o el Mesías venía a destruir a todos los imperios de la tierra para darle el reinado al pueblo de Israel. Ellos lo esperaban de esta forma y lo siguen esperando, pero han desaprovechado ya la oportunidad de ser parte de ese reino en su mayoría por 2000 años. La iglesia está cometiendo un error similar, aunque al otro extremo, donde todo se vale, todo se puede. Ya después de haber recibido a Cristo, ya tú ya la hiciste, ya te sacaste la lotería, ya nadie te va a quitar lo que tienes. Y todo suena muy bonito, todo suena muy precioso. Y si la persona nunca se niega a Jesucristo, y si la persona no se aparta de Jesucristo, déjeme decirle que todo eso es verdad. Ya después de haber recibido a Cristo, ya la tiene hecha, siempre y cuando siga con Cristo. Cristo lo mencionó: el que persevere hasta el fin, este será que salvo. Tan simple como eso. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, encontramos unas expresiones que conocemos de memoria la mayoría. Dice, aunque esta en esta ocasión la estoy leyendo en la traducción Dios Habla de Ellos, es un poquito diferente. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Bendígalo con su ofrenda. Por muchos años en ministrando al Señor, ministrando al pueblo, y teniendo contacto con otros ministros, siempre que se hacía una invitación para que, si alguien quería ser salvo, reconocer a Cristo, siempre se hacía la invitación de esta manera: ¿cuánto les gustaría aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y todo suena muy bonito, es lo que la iglesia ha promovido por siglos. Pero la Biblia lo dice claramente: la única forma de que una persona puede ser salva no es que acepte a Cristo como Salvador, aunque lo es, lo puede ser. Pero la única forma de ser salvo es que acepte a Cristo como Señor. Y la Biblia está llena de esta información: que acepten a Jesucristo como el Señor. Y la expresión Señor no es como decirle aquí en Estados Unidos a alguien Sir, no, o en México, o en español Señor. La palabra Señor está hablando de una autoridad que domina todo. Cuando Cristo, a punto de partir de la tierra, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, dice estas palabras muy interesantes, donde nos da autoridad a todos los que le hayamos creído en Él. Y les dice en el capítulo 28, 18: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, todo poder, todo dominio me ha sido entregado en los cielos y me ha sido entregado en la tierra. Amén. Toda la autoridad está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. No hay otro poder. El único poder que existe y permanece para siempre es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es muy interesante. Antes, a veces me han preguntado algunos hermanos cómo ha tenido que confrontar algunos demonios, personas que han estado poseídas, y hemos libertado a esas personas. En algunos encuentros que he tenido en mi caminar con los espíritus caídos, en algunos he tenido la oportunidad, no sé si será oportunidad, verles, porque pues quien quiere andar viendo demonios, uno lo quiere ver es al Señor, amén. Pero hay veces que se le presentan los demonios por todos lados, ¿sí? Algunos dicen, hasta mi vecino parece uno de ellos, pero bueno, es otro asunto ya. Déjeme decirle que llegué un momento en que descubrí algo, el Señor me reveló algo muy interesante. Porque yo antes decía, y ese demonio, y qué tal si se pone difícil, porque algunos hermanos decían, pastor, pero es que hay que orar mucho, hay que ayunar mucho para echar eso, como dijo Jesucristo en una ocasión, dice, no salen sino con oración y ayuno. Entonces yo tenía esa guerra interna entre mí, ¿cómo le puedo hacer? De tal manera de que tenga esa seguridad de que los demonios van a salir cuando yo dé la orden. Entonces llegué a estos momentos donde Cristo dijo, todo poder y toda autoridad me ha sido entregada a mí en los cielos y en la tierra. Y luego dice, por tanto vayan. En otras palabras, todo el poder, toda la autoridad me ha sido entregada, ahora se las entrego a ustedes, vayan. Vayan,
Recuerdo la primera vez que tuve un encuentro con un ser de estos. Y al principio me quiso atemorizar un poco. Fue en mi casa, no aquí, estábamos recién llegados de México, estábamos en Highlands. Y despierto yo y estaba yo estudiando las escrituras con la luz de ahí de la recámara. Y yo siento algo, una presencia muy fea. Y volteo así, y como viendo aquel personaje que su cabeza pegaba en la parte del umbral de la puerta, lo alto, y estaba como riendo. Digo, wow. Entonces digo, ¿cómo le hago? Porque siento un temor. Entonces recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo: me ha sido entregado todo el poder y toda la autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. Y entonces digo, ya sé lo que voy a hacer. Le digo, si este ser impío, este ser caído me toca, el Señor se va a encargar de enviarlo al abismo. De ahí en adelante, que apago la luz que tenía al alcance de mi mano, estaba al alcance de mi mano, que apago la luz y que me la echo encima. Y corrí tras de él, estaba solo en la casa, mi familia todavía no llegaba de la iglesia, fue el miércoles, y corrí tras de él. Conocía yo, aunque la luz apagada, conocía perfectamente la casita. Y que lo persigo salgo de la recámara, lo persigo por la sala, y entonces parecían caballos que iban corriendo ahí. Los pasos de este ser y los pasos míos, de manera que íbamos, pero a todo, güey. Le dije, tan solo logro tocarte, serás destruido y enviado al abismo para siempre. Corrió y entonces se metió en el cuarto de mi hijo Ismael, y ahí que me le meto y que me lo persigo. Cuando entré al cuarto de mi hijo Ismael, a luces apagadas, y me di cuenta de que entró en el closet, y que meto el closet, muy pequeño el closet, y apenas dije, aquí me meto tras de él, y tan solo con que me toque, con eso ya es destruido. Y entonces que me meto tras de él y que cierro la puerta del closet. Dice, y ya palpé por todos lados. Lo único que toqué fue unos cuantos ropas que tenía mi hijo allí. Oí el ruido que pasó al otro lado del baño a través de la pared, y lo perseguí hasta el cuarto de mis hijas al otro lado. Y pegó un aullido tan horrible cuando salió de mi casa. Y déjeme decirle lo que dijo Moisés: los enemigos que en este momento están viendo, nunca jamás para siempre los verás. Nunca jamás le volví a ver. Amén. Déjeme decirle, no tiene que andar uno haciendo alarde de todas estas cosas, porque cuando se enfrente a un enemigo, tan solo con que diga, en el nombre de Jesús, si tan solo logro tocarte, estás destruido. Punto y aparte. Y si tú me tocas, olvídate. Vas a desaparecer. ¿Por qué? Porque esta autoridad nos ha dado el Señor. Esa autoridad. No tenemos que andar haciendo y persiguiendo a los demonios. ¿Por qué vamos a perder el tiempo andar persiguiendo demonios? Pero si atraviesa uno en medio de nosotros, le vamos a echar fuera y enviarlo al abismo, como el Señor nos lo ha recomendado que lo hagamos. Ese enemigo no lo volvemos a ver delante de nosotros ni cerca de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos da ese poder. Pero cuando vengamos a la casa de Dios, no tenemos que venir a andar buscando demonios en la casa de Dios. En la casa de Dios lo que vinimos a buscar a nuestro Dios. Amén. Adorar a nuestro Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay una libertad como el ser humano no puede entenderlo. Y aquí dice el Señor que donde estuviéramos dos o tres congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de nosotros. No los demonios caídos, estaría Él en medio de nosotros. Amén. Prosigo. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Aquí viene, recuerde las palabras de anteriores que habíamos leído. Ser prudentes a admitir amonestación, jueces de la tierra. Amén. Ahora vamos a ver cómo nos dice Hebreos capítulo 10 versículo 25. Aquí les va a caer un balde de agua a algunos de ustedes, o posiblemente a los que no vinieron a hoy. Por ahí se los repitemos por ahí en la televisión si es posible. Hebreos capítulo 10 versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La gente cree que venir a la casa de Dios es algo que se hace voluntario, cuando se quiere, cuando se puede, cuando se desea. Y ese es el error que la iglesia cristiana está cometiendo en una forma terrible en los últimos tiempos. El ir delante del Señor, el Señor en los tiempos antiguos, cuando ya es el día de ir al templo, tienen que ir los ancianos, los jóvenes, los adultos, los niños, las mujeres, todos tienen que ir. Y el que no vaya en esa vez a la casa de Jehová será cortado del pueblo.
Y en otras ocasiones, ya en el Nuevo Testamento, allá en el libro Apocalipsis, cuando hablan del milenio, dice: aquellos que no se presenten delante de Dios para ofrecerle la gloria de la tierra, en ese año no va a haber lluvia en su tierra, va a venir maldición sobre de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado todo para que estemos eternamente agradecidos con Él. Y el venir a la casa de nuestro Dios no es un compromiso, no cuando llegue el domingo y dice: ay, ya llegó el domingo y me desvelé ayer y tener que levantarme y empiezo solamente para oír gritos del pastor ahí. ¿Por qué no lo vemos por televisión o algo, mujer? No, usted viene a la casa de Dios a darle gracias, a honrarlo, a bendecir su nombre, a exaltarlo. Amén. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Yo siempre digo regañándonos, porque a veces la palabra exhortar es muy religiosa, no la entienden muchas personas. Regañando, regaña a su esposo, regaña a su esposa. Pero si lo regaño no me da el cheque, regáñelo delante del pastor o algo. ¿Y qué tal si nos pega a los dos, pastor? No, cálmese. Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creen que Cristo está a las puertas, iglesia? Y luego mire, recuerden, no había capítulos en ese tiempo cuando escribieron estas cartas, solamente era la carta completa desde el inicio al final. Si usted lee el versículo 25 y luego lee el versículo 26, sin tener los números, solamente existe el punto y aparte. Aunque podría cambiar de información con esa separación, pero está hablando del mismo tema. Dice: exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecares o si pecaremos, no vas a la iglesia, no vas a congregarte. Está diciendo: porque si pecaremos, una de las dos cosas, y usted entenderá. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, y Él quiere que nos presentemos delante de Él. Dice: pero si voluntariamente decides no hacerlo, estás pecando voluntariamente y sabiendo que Él ya está a las puertas. Déjeme decirle que es posible que, aunque faltan unos cuantos días para que termine este año, las posibilidades existen de que venga este año. Y si no viene este año, posiblemente venga el que viene. Y si no viene, vendrá el otro, y lo seguiremos esperando. Y si no viene para cuando tengamos que partir, los que sigan después de nosotros tienen que seguirlo esperando. Ya tiene la iglesia 2000 años esperándolo, y lo seguiremos esperando hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia. ¿Cuántos damos gloria? Amén. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dando a entender las personas, hay unas personas que van a las iglesias, pues realmente no saben si son cristianos o no lo son. Siguen en sus mismos pecados, hablando las mismas cosas, Y son maldicientes. A veces son vulgares en su forma de hablar, de expresarse. Otros, hay unas personas que se convirtieron a Cristo aquí en esta iglesia, y me dicen, me daban testimonio después. Duré un año viniendo a esta iglesia, y cuando dejaba, me estacionaba allí en el carro, ahí dejaba por un lado, venía todavía bien cruzado. Cruzado significaba que venía borracho, para aquellos que no entienden, ¿verdad? Y venía de esa manera, y entraba ahí y oía los cantos, y estaba, yo ahí, miraba que todo daba vueltas, pero no por presencia de Dios, todo daba vueltas porque andaba más enfermo por la embriaguez del vino. Había dejado el cigarro, salía y lo volvía a prender. Y así estuve viniendo, oyendo mensaje tras mensaje, hasta que un día el Señor habló a mi corazón, y ese día me transformó en otra persona. La semana pasada compartía, déjeme decirlo una vez más: si a ti no te ha transformado el evangelio, si no has cambiado de la forma de ser, si sigues siendo la misma persona, el mismo borracho, el mismo maldiciente, el mismo vamos a decir, el ladrón, etcétera, pues de nada te ha servido el evangelio a ti.
y de nada te va a servir si sigues en esa, de esa manera. Porque al cielo, déjeme decirle, aquel a que usted y yo sirvemos es santo. Y él quiere, y él solamente se llevará a aquellos hijos que hayan decidido ser como él, que quieran ser como el Señor. Dice, santificados, dice, como nuestro Dios es santo. De manera que si tú estás en esa condición, tú eres una persona que estás cometiendo un error gravísimo, porque por dos cosas. Una, porque no te vas a ir con el Señor, la primera. Y lo segundo, porque vienes y pierdes dos horas preciosísimas que podías muy bien andar allá en las fiestas, allá afuera. Pues vienes para acá, aquí te queremos y aquí ven a hacer bulto y ven a hacer ruido, estamos contentos con eso. A nosotros nos encanta. Quisiéramos tener aquí todo el pueblo, al menos porción del pueblo de Baytown aquí. Aunque salgan de aquí, se vayan a las cantinas, no le hace. Quizás un día de esto se conviertan al Señor. Pero déjame decirle que con el Señor solamente se va a ver aquel grupo que ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, va a tener una transformación nueva. No puede haber de dos formas. ¿Cuántos dicen amén? Me estoy saliendo del mensaje. Sigue el capítulo, ya voy a terminar, nos queda 4 minutos. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Prosigue la palabra de nuestro Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Quiere decir, la palabra de Dios cuando habla de morir, en esos términos está hablando de que se va al infierno, se pierde. Muere para con Dios. Dice, tan solo por fallarle a la ley, por quebrantar la ley de Moisés, muere irremisiblemente si no se arrepiente esta persona. Luego proviene algo muy interesante en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Por qué no la leemos todos juntos ahí en la pantalla? Diga conmigo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Déselo a nuestro Dios. ¿Cuántos predicadores y cuántas personas siguen la misma línea? Que ay, en los tiempos antiguos qué difícil era, porque pues se pecaba y esto y aquello, y luego venía el juicio sobre de ellos. Pero ahora, por la gracia de nuestro Dios, ahora pues ay, el Señor nos las pasa todas, etcétera, etcétera. Y parece como si estuviéramos sirviendo a dos dioses, como si el Dios de antaño era diferente al Dios nuestro. Déjeme decirle, si en una cosa puede estar seguro, es de que nuestro Dios no cambia. El Dios que juzgó al pueblo de Israel en los tiempos antiguos es el mismo Dios que juzga a la iglesia en estos tiempos. Pero la iglesia debe de reconocer que Él es el Señor, y que cuando Él nos pide algo, Él espera que usted y yo respondamos afirmativamente a ese pedido. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos en el camino, no quiere que nadie se pierda. ¿Cuántos muchachitos nacen en la iglesia? Fueron presentados al Señor, se habló palabra profética sobre de ellos, se declararon como instrumentos de Dios, y los padres hicieron lo que pudieron en la forma que ellos lo hicieron. Pero después de un caminar, vemos a todos los muchachitos en el mundo sirviendo al enemigo, como dice un canto de antaño que iba por ahí de esta forma: después de andar en la luz, ¿cómo va el canto? Después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste volver al mundo y a servir a Satanás. No quieren servir por voluntad propia a nuestro Dios y le sirven a la fuerza al enemigo. Pero de eso no hay ninguno aquí en la iglesia. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estamos hablando de los que están a través de esas cámaras, ¿eh? Así que no se me vaya a enojar. Los que se enojen de del otro lado no me hacen absolutamente nada, están muy lejos. Los bendicemos en el nombre de Cristo.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es como la sangre de los corderos, ni de los machos cabríos, ni de los becerros. No, no, la sangre de Cristo, dice la Escritura, que con la sangre de Cristo hemos sido perdonados todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Con la sangre de Cristo el Señor reorganizó todas las cosas en el universo. Todas. Pudo el Señor, a través de la sangre, dice que sin derramamiento de sangre no hay ningún perdón de pecados. La sangre de Cristo, recuerde, aún más con la sangre de los corderos, la pusieron en los linteles de la puerta y el ángel de la muerte no pudo entrar en aquellas casas. Cuanto más la sangre de Cristo que ha sido aplicada a nuestros corazones, ¿qué enemigo podrá verla y quedarse quieto? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, no a las naciones están juzgadas ya. Si no se arrepienten los pueblos, no van a entrar en ese juicio del tribunal de Cristo, van a entrar en el trono blanco. Allí no se salva ninguno. Dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y nuestro Dios vive, está vivo, está presente, sabe lo que hace, sabe cómo piensa, sabe perfectamente todo lo que tú tramas o piensas o sueñas, etcétera, etcétera. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Les voy a invitar a que se pongan de pie mientras menciono estas palabras. Gracias por haberse dado el tiempo y haberme escuchado, aunque pues leímos una porción de las Escrituras con respecto del prometido de Dios. Que la iglesia cristiana, al menos la iglesia de Cristo viene, no cometa el error de, al fin que pues Dios nos perdona. Y algunas personas dicen, pues es que cometemos pecado porque somos seres humanos y estas cosas y aquello y aquello. Sí, es verdad que Juan dijo estas palabras: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero también nos dice antes: estas cosas escribo para que no pequéis. Ahí su rostro inclinado, pueblo de Dios. Algunos están pasando por dificultades. Dios quiera que ninguno de los aquí presentes pasemos por dificultades de este día en adelante. Es mi oración al Señor que todos disfrutemos de la vida que Él nos ha prometido. Pero aún hombres que posiblemente ninguno de nosotros podíamos caminar en sus sandalias o en sus zapatos, tuvieron grandes dificultades. Uno de ellos fue Job. Cuando uno mira la historia de ese hombre, uno dice: wow. El mismo Dios había dado testimonio de Job diciendo: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y el enemigo dice que le pidió oportunidad de tentarlo y que le quitase los bienes. Usted conoce la historia. Se encontraba Job habiendo perdido todos sus bienes. Su físico estaba en la peor de las condiciones de un ser humano, donde había perdido su piel, sentado arriba de un montón de ceniza, dice la Escritura. Y por el Espíritu expresó estas palabras en el libro de Job, capítulo 19, verso 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Los amigos de él le decían: Job, estás de esa manera porque eres un pecador. Y has fallado a Dios, te has comportado mal. Él conoce tu condición. Nada de esto te estuviera aconteciendo si estuvieras bien con Dios. Y es cuando el Espíritu Santo le revela estas palabras, y Job, por inspiración del Espíritu Santo, dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha esta mi casa, esta mi carne, con estos ojos yo le voy a ver. Y más adelante dice: y lo veré yo y no otros. Amén. Tú y yo vamos a ver al Señor, si tan solo prevalecemos en nuestra fe. Cierra tus ojos. Yo creo que es un momento para que
podamos venir a este altar y darle gracias a nuestro Dios y decirle: Señor, lo que entiendo de ti es muy poco, pero sé que eres bueno, que tu misericordia es eterna y que hasta este momento me has guardado y me sigues motivando para venir a tu casa y darte gracias, reconocer tu señorío en medio de mi vida, de mi persona, de mi familia. Cualquiera que sean tus palabras, algunos posiblemente no están seguros de la vida eterna. Hoy en este día tú puedes reconciliarte, pero tú dices: ¿y qué tal si? Pero sería una vergüenza si alguien se entera. Puedes hacerlo con el Señor. Puedes venir a este altar y decir: Señor, yo sé que eres real, sé que vives y sé que un día vas a juzgar a todas las naciones, a todos los pueblos, con justicia, mediante de aquel del que diste testimonio levantándole de entre los muertos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que en este día extiendas tu tabernáculo sobre esta congregación, Señor, y que así asista, Señor Dios, con tus misericordias y con tus promesas a tu pueblo aquí reunido. Señor, manifiéstate, Padre eterno, en medio de tu pueblo, Señor. Abrázanos, consuélanos cuando estamos tristes, fortalécenos cuando nos encontramos débiles, sánanos cuando estamos enfermos, Señor. Padre, danos una hambre por tu palabra, ilumínanos en tu camino, Señor. Revélate a nosotros, Padre eterno, y ayúdanos a que te podamos honrar en tu casa y fuera de tu casa, Señor, por el camino donde nosotros nos movemos. Ayúdanos a que podamos dar buen testimonio de que tú eres Dios y Señor, y de que nosotros te sirvemos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por habernos escogido. Gracias por darnos un lugar donde podemos venir a honrarte, Señor. Gracias por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús. Adorémosle con una estrofa. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Adóralo unos momentos. Date una oportunidad. Es una semana de acción de gracia en este país. Y cada uno lo hizo a su manera en su casa cuando disfrutaba de los alimentos que Dios le proveyó. Hoy en este día, unidos como un solo cuerpo, démosle gracias a nuestro Dios. Démosle gracias y honrémosle. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.